Aldano. Trabajo para el sitio Orbital Visión. Cuando ingreso al callejón, cuando voy ingresando al callejón, ya más o menos me doy cuenta que esa luz se nos aparece de atrás y nos pasa, nos sigue, pero nos sigue a una altura más o menos como, qué sé yo, 600 metros nos seguía. Entonces yo ingreso y me vengo hacia acá con el móvil. Porque ya esa luz ya se había cortado. Ingreso y me vengo acá. Me vengo avanzando y me instalo acá. A esta altura más o menos me instalo. Me quedo acá, ¿no? Yo me quedo parado acá y cuando apago las luces todo, al rato, pero son, no había pasado un minuto, se siente un zumbido así, pasa, y arriba del móvil. Yo lo vi un poco más alto que las plantas, porque yo no sé, en ese momento. ¿Cómo podrías describir ese zumbido? ¿Lo empezás a escuchar al momento que ves el objeto o lo empezás a escuchar previo? Lo veo cuando el zumbido lo escucho cuando lo tengo arriba, pero anteriormente no lo escucho. O sea, como ponerle cuando llegó a la punta de esa planta, suponete hoy. Ahí se siente. ¿Sale en qué sector más o menos de a la altura venía, a la altura de esa planta más o menos. La forma era una base abajo. Pero va a seguir. Una base plana, como si fuese un avión, igual. ¿Circular, rectangular? No, como la rectangular. ¿Rectangular? Sí. Pero de ahí después yo no... ¿Vos ves una base plana oscura, digamos? Oscura. Ellos salieron, los llaman, que había un callejón que había luces y fueron, estaba cortada la calle, que te quedás más cerca, estaba cortada, dieron la vuelta por el lado de Chupaya, así van y sí, efectivamente, dicen que lo alumbraron, se bajaron, después fueron para el monte y cuando van a entrar al monte desaparece, apaga la luz, desaparece y pasa por ahí. Estamos acá en la zona de Gobernador Ugarte. La idea es verificar el caso, verificar el área donde se dio justamente la observación de esta anomalía y poder dialogar con la gente del lugar para ver qué otros fenómenos son los que se reportan justamente en esta zona. Esperense, escucha. Thank you.
¿Ves que se acelera? Una variación notable ahí. Pero reacciona más rápido que le parece más. Ahí está. Ese es el Iridium 42, está en dirección noroeste, y este es el Iridium 64, que está en posición geoestacionaria. Puede ser que los que están muy juntos se acoplan. Copiado, acá estamos viendo justamente lo mismo. Vamos a ver si podemos determinar de qué se trata. Con un poco de aproximación vamos a ir para aquel lado. No, esto es un fenómeno. Perfecto, acá sigo tirando las luces con la linterna. Ahí va uno. ¿Vos estás grabando, Pablo, también? Sí, te copio, Cristian. Acá estoy viendo con la linterna yo también. Apagó. Sí. De pleno apagó. Que despedía pequeñas luminiscencias de costados o de arriba, y empezamos a enfocarlo con las cámaras de visión nocturna. En el acto se reconoció que era un fenómeno porque era una luz de una potencia y una fluctuación muy llamativa. ¿Lo que creen que es lo que vieron? Bueno, inicialmente descartado todo tipo de fenómeno terrestre o cualquier tipo de objeto que esté deambulando por el campo nocturno. Para contarle a mis nietos, pero muy linda, muy linda. La altitud siempre es la misma, la 20 misma. Metros más o menos aproximadamente, sí, visual. De arriba del monte 20 metros, 30, y corriéndose para los costados, pero en ningún momento se cruzaron las dos, o sea, en ningún momento se chocaron o se sobrepasaron una con otra, no. Se movían haciendo como cruz, pero ninguna pasándose sobre la otra, ¿no? Pero señalando así con la mano, ¿usted puede graficar así el movimiento más o menos, sí, como para que uno lo pueda ver? Más o menos se movían así, haciendo cruz. Para arriba, hacia abajo, a un costado, al otro. Una iba más arriba, lo hacía más arriba, la otra más abajo. Un movimiento muy, muy lindo. Muy lindo, ¿no? En ningún momento se cruzaba una con otra. Es muy importante, entonces. ¿Y el resplandor blanco desde otra área lo volvieron a ver? ¿Lo volvieron a ver? ¿No? No. Después acá ya era normal, amarilla, azul y roja la luz. No. Acá era un espectáculo
aparte del que vimos, otro espectáculo más, más, para mí fue el más lindo. El momento que se prende lo filmé. Lo tengo antes cuando iba pulsando paralelo y después se prende de golpe. Loco, esos no son aviones, no puede ser que estén los dos aviones. Pero aparte empezó titilando. ¿Quién está usando un largavista para poder ver los detalles de las luces, por favor? Decirle que no apaguen la luz. O que también le están haciendo. Aparte son dos, es imposible que son dos a la vez. Sería bueno que alguien lo filme en modo normal para que se vea. Se guarda que pueden volver, ¿eh? Eso sí, ahora se me cajetó la cámara. Guarda, Rubén, acá la batería full. Van a volver a buscarnos. Excelente. ¿Y Rubén, qué opinas? Tomé hasta último momento destellando los dos y se pusieron este... Paralelo, sí. El que estaba más arriba bajó. Buenísimo. Bueno, muy, muy buen avistamiento acá en Gobernador Ugarte de parte de toda la gente que organizó la Garta. Dice que los que cuidaban ahí los campos, ellos veían como unas luces rastreras. Eran esferas rojas que iban, ¿cómo te puedo decir?, al ras del piso, pero cuando llegaban a un alambrado, subían el alambrado, bajaban y seguían como buscando algo. Soy Pablo Nobile, represento el blog Espacio Omni Argentina. Bueno, buenas noches, aquí estamos en Gobernador Ugarte. Estamos tratando de llevar una investigación. Ya es la segunda vez que venimos, así que esperamos tener una buena noche. Que podamos hacer buenas capturas. Qué belleza eso, loco, mirá lo que es. ¿Y eso no está al lado de la Esperanza? No. Mirá con el láser. Mirá cómo prende. Está bajando en el monte, loco. Que lo firmen a ellos, eso. Yo lo estoy fijando. Ahí lo firmo en iShot, Yo estoy en iShot, Bueno, estoy en modo común, Yo estoy en iShot. Uy, mirá cómo tira eso, es impresionante. ¿Qué pasó? Se bajó en el monte, loco. Ya la agarré, loco. Che, vamos para allá, loco. Y eso bajó que, ahí. Estábamos diciendo, vamos para allá. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Huelichumapu, de Rick Steven, que hace toda una correlación entre los fenómenos luminosos y las historias de los tehuelches, mapuches, el anchumayén, ¿no? La bola. Hay uno que es, por ejemplo, una bola rojiza, que se decía que era el alma de Huecubú, ¿no? Y que era un poco el espíritu de un hombre que había sido asesinado. Entonces, todas esas tradiciones coinciden con corredores de estos fenómenos. Flash, Pablo, flash, fíjate si lo podés codificar ahí. ¿Lo ves, flash? Sí, acá le estoy tirando con las linternas, sí, acá contesta flash, sí. Nosotros después de todo eso, así con el corrido de los días, en esta época, en momento de la época que se vacunan los animales, viste, por las tosas, por esas cosas en aquel entonces, salimos a juntar haciendas en un lote. Y cuando quisimos acordar,
nos encontramos con un círculo grande, como si fuera un tanque de molino, más o menos, un círculo redondo seco, así, y con cuatro patas como que ve que estuvo asentado algo. Y las patas patentes, las cuatro medio grandes, así el lugar, y el círculo redondo quemado. Y más allá, Fernando andaba acá, yo también, encuentra otro, y empezamos a ver todos. Geográficamente, para entenderlo, ¿los dos círculos están dentro de La Esperanza? Dentro del campo de La Esperanza, sí. Para, miran, ¿podés contar un poco, mirando el lugar, cómo fue ese caso del año 1972? 82-85, hace más o menos 19-20 años, en esta habitación del medio se vieron figuras lumínicas. Y mirá, esta se secó al tiempo de que se nos secó el pino. De esto de las luces, del año 13, 14. Sí, sí, y siempre en Ugarte, siempre acá en esta zona. Y siempre ahí. Siempre ahí en La Esperanza. Se han visto seres ahí en la estancia del monte, se han visto. Pero no caminan, se deslizan. Fue cuando el patrón se fue a vivir de acá, no vivió nunca más. Se fue a Buenos Aires. Sí, porque aparecieron los seres luminosos dentro de la casa. Ahí, ¿en eso en qué año fue la aparición? En 82. ¿El tamaño más o menos de eso, sabes? ¿Tenés idea? Mira, tienen foto todo, pero como ellos son militares, está todo guardado. Oh. Ah, le sacó. Sí, está todo guardado. ¿Se hizo adrede una investigación militar? Sí, sí, sí. Porque el padre era teniente coronel. ¿Vos alcanzaste a verla tampoco? No, yo no, nunca la... No, la tienen los militares. ¿Ya estabas acá cuando...? No, yo en el 2000 me vine a vivir acá. Te quería preguntar algo que aconteció en el tema de la mutilación en la estancia de La Esperanza, a ver si coinciden las informaciones con lo que hemos recopilado nosotros, con lo que vos recopilaste, ¿no? Con respecto a la persona que vio cuando levantaban la vaca y la mutilaban y la arrojaban. ¿Y cómo de qué recibiste la referencia de esa, ¿no? Claro, ¿cómo te llegó a vos esa información? Bueno, a mí me llegó esta información, me llegó por Adrián Videla, sí. Que era encargado del campo ahí, que había un contratista que era de Santa Fe, y uno de los chicos que estaba sembrando de noche, él cuenta que vio cuando la luz sacaba la vaca del lado de los bretes del monte, sí. La desplazó unos 500, 600 metros para el lado del campo, la tira contra el alambre y ya cuando la vaca cayó, cuando la fueron a ver, la vaca ya estaba mutilada. Ahora lo llamativo era que esta persona vio que la vaca, sí, no entraba no entró, lo que cuenta él, sí. Que la vaca no entró en ningún momento en la nave, simplemente la levantó, la tuvo sostenida, la transportó unos 500 metros y la volvió a la rata.
Me decía tu marido que vio una persona en el momento que levantaron la vaca. Sí, hubo. Se levantaron los testimonios y después la persona no quiso hablar más, no quiso tener más publicidad. Estaba sembrando justo acá atrás y desesperado, en la mañana del día siguiente nos llama y me dice, ¿pero ustedes alguna vez vieron una vaca volar? Y no, nos estás charlando. Dice, pero es que yo la vi, te juro por Dios, voló la vaca y la luz iba arriba, ¿viste? Alta, por supuesto. Y él vio la vaca volar de lo que es el corral a donde cayó mutilada. Cuando veas la filmación está el recorrido que ha hecho volando. Cuando estaban las mutilaciones, las luces son violetas. La luz de la mutilación. Mutilación la hemos visto y es azul. Es como cuando usted suelda. Vio que usted está soldando acá y el ojo es blanco donde usted está soldando. Sí. Que usted lo vea simple vista, no sin máscara. Sí. Y al lado sale esa luz azul. Sí. Bueno, esa luz azul es la luz de la mutilación. Ajá. La otra luz que se ve acá en el campo, que anda por allá, es una luz chiquitita así, como una linterna sin pila. Ajá. Que se ve la luz, pero no alumbra, no encandila, no es... ¿Vos qué notaste de la mutilación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Vos que lo viste, lo presenciaste, lo viviste? La perfección con lo que mutilan. Yo creo que ni el más... Máster cirujano hace una mutilación de tal magnitud. Aparte de la manera que extraen la sangre, en segundos que vos ya vas y cuando a las horas lo ves, está piel y huesos, no le queda sangre. ¿Olor? ¿Se sentía algún olor? No, nada. Y nosotros lo pudimos ver, ningún animal lo come hasta que no cae el agua de la lluvia y lo lava. O sea que alguna energía química debe tener. Pero, no sé qué le cauteriza... Por ejemplo, que le sacó el recto, viste, que le sacó el ano con un pedazo de recto. Sí. Nosotros metimos la mano y sacábamos la tripa para afuera. Puede ser que está cauterizada, pero está perfecta. Toda la vuelta cauterizada, así como si estuviera para que no sangrara. Sí. Toda la parte acá de la quijada, toda esta parte así acá, bueno, está el cuero como dado vuelta para arriba, seco. Viste, la carne cortada, pero no deshilachada, cortada y cauterizada. Bueno, estamos acá en el bosque de la Estancia de la Esperanza, con Carlos Turbus caminando. No se ve ni lo que se habla. No se ve nada, realmente. Nada de nada. Bueno, chequeando unas luces. Vamos guiando con el infrarrojo. ¡Dos! ¡Tres! Yo te voy diciendo. ¡Dos, tres!
Está contestando. Uno, dos, cuatro. Hicieron una contestación. Sí, pero escuchame, había otra luz también aparte. Sí, sí, se prendió otra más, son dos. Ahí la grúa al tire, tire. Hay una señal acá, ¿eh? A ver, a ver. Hacia la izquierda. Bueno, Cristian, acá estoy tirando la TRB, la estoy montando para el lado norte de la laguna. Si querés comunicarte conmigo. Sí, bueno, nuevamente estamos haciendo una jornada de investigación aquí en la zona de Ugarte, zona que venimos investigando mucho desde el año 2002 ya, ¿no? Porque es una zona donde se dan todos los parámetros del fenómeno OVNI, es lo que podríamos calificar como una zona recurrente. Así que bueno, estamos aquí con aparatos, con equipos, cada vez vamos sumando más equipamiento para hacer una investigación con apoyo de tecnología, de aparatología, que es el modo más adecuado, ¿no?, de hacer una aproximación hacia lo que es verdadero. Distinguir lo falso de lo verdadero es importante para los investigadores. ¿Alguien la puede filmar con la TRB? Mira lo que está haciendo. Se mueve, ¿no? ¿Viste? Se está moviendo. Hasta allá, sí. En ese sector de ahí, sí. El área de incidencia de luces venía en esta línea así, para este lado, este lado. Y sobre ese sector allá nosotros vimos la elevación de esta bola roja, como que contaba el tipo, sí. Elevaba allá en los campos, elevaba para arriba, se quedaba así moviéndose y se apagaba. Sí. Ahí, en ese sector que no hay nada, como si lo mirás satelitalmente no hay nada, el campo como acá. Señalando para tener una referencia, ¿usted la ve por la antena? Claro, cuando mi hijo sale, ella iba por la antena. Yo la alcancé a ver hasta que después para mí parecía que bajaba. Mi hijo salía de casa esa noche y miraba y de repente me llama y venía de esa luz, pasó por acá arriba del pueblo, por ahí y agarró para la... así como si fuera para Buenos Aires. Muy clarita, muy linda, grande, muy linda. Como la vemos siempre. ¿Y cómo era el color o lo que vio? Siempre medio anaranjado.
media naranja. Siempre entre ese tono, media anaranjada, media amarillenta y va despacito, va hasta que se la perdemos de vista. O se apaga o la perdemos de vista. ¿La vio más baja que otras veces pasando? ¿Y lo que notó usted, cómo se entera de esto? ¿La llama Ricardo? Claro, mi hijo justo que sale de casa y cruza, todas las noches va a saludarme antes de... Y sale y me dice, vení mamá, mirá, era la luz, mamá, mirá. Y porque venía de aquel lado, pasaba así, muy tranquila, iba preciosa, le digo que era preciosa, a mí me encanta. Muy brillante. Sí, muy brillante. A mí esto me encanta, yo del año 2002 que me iba al campo con mi marido y mi hijo, estamos hasta las 4 de la mañana, yo he visto tantas cosas, tantas luces, qué sé yo, una forma de una noche, una forma como un aparato, no sé qué era eso. Para cuéntenos, se ve un fenómeno así tipo bolsa, ¿bien? Claro, claro. Contame lo que lo vimos y me asombra verlo ahora cuando vos me mostrás tus filmaciones, porque la explicación lógica que me da es esta. Son las bolsas de 50 kilos que viene la soja, viste que algunas vienen verdes y otras vienen blancas. Me dice, entonces las levantó el viento. Me dice, cuando ya pasan a cierta altura que la inercia de la tierra no las atrapa, quedan suspendidas y andan volando, flaquita. Eso es lo que vos ves. Ah, bueno, y tenía, o sea, si vos lo pensás, bueno, tiene idea, tiene una lógica para decir sí realmente, pero tanto tiempo van a andar volando, entonces le pregunto, ¿y después dónde pararán? Y qué sé yo dónde van a parar, ¿viste? Claro. ¿Bajarán en algún lado o se irán? Sí. Y uno ya piensa, bueno, saldrán, qué sé yo, se irán, vaya a saber. Anotaron que eran muy luminosas, decías, Adrián. Y al rato vos las veías que eran más luminosas. Decís vos, ¿cómo refleja el sol? Que también me dijiste, no, porque lo blanco refleja más. Lo que es blanco refleja más, ¿viste? Claro. Ah, bueno, sí, está bien, perfecto. ¿Y lo vieron varias veces eso por acá? Y viste, y todo, coincide a veces con la época que se ha hecho la siembra. Claro. ¿Viste? ¿Qué fecha? Y ahora cuando... Septiembre se trae. Agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Claro, sí. Ah. ¿Desde acá lo vieron o desde La Esperanza lo vieron? No, acá. Ahora, en esta época. Buen dato. Bueno, hay un fenómeno variable, hermoso, voy a intentar registrarlo.
a la altura de los eucaliptos, vimos una luz grande. Después de mucho rato, cuando abrimos el galpón, cuando salimos, cuando lo dejamos y después salimos, ya no estaba más, la luz había desaparecido. ¿Cómo era la luz? ¿Qué viste? Era blanca, un rondelito negro adentro y era más o menos así, de grande. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Miedo. ¿Miedo? Sí. Empezó a notar el campo. B, cerca ya estaba el tema de los animales que desaparecieron. El B, cerca, ve la luz arriba del ganado, donde él conoce el lote del ganado. El paisano va al corral, agarra el caballo, se iría con la escopeta y encaminó. Entonces llevaba el celular. Él se fue preparado como para evitar, pues pensó que le estaban robando los animales. No creía esta versión. Cuando iba a una distancia cerca, él sacó el arma, apoyó y disparó. O apoyó y disparó, una cosa así. La cuestión es que él no, tampoco se tenía que quitar el caballo porque no se detuvo. Claro. Tiró, cuando tiró, el impacto lo hizo, pero él se le quemó el brazo. La escopeta la dejó, perdió el caballo. Y cuando salimos miramos así para arriba, estaba ahí. Y ahí yo la llamo a ella y a la vecina. Sale de la casa de frente y se para arriba el pino, pero era grande, grandísima, con un camión por él. Ah, era enorme, era. Y se veía clarito abajo. La forma que veías más o menos. Clarito, redondo. Redondo. Se veía clarito. ¿Y el tema de las luces cómo era? ¿Iban cambiando de color? Miraba la verde así y la azul así con él. ¿Y el todo el cuerpo era más bien verde que guapo? No, era como chapa. Ah, ¿y los laterales? Claro, la parte de abajo se ve. Ah, fascinante.